Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder enseñar nuevamente cosas nuevas y buenas. Pero hablando de enseñar, estamos en un mes muy, pero muy especial, ya que es el mes de la primavera, el mes de muchos festejos. Y bueno, hablando de festejos, vamos a darle la bienvenida a Angelo porque tenemos sorpresa para el día de hoy. Adelante, Angelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de encontrarnos a todos ustedes. Y mirá, tengo algo para mostrarte, Angelo, a vos y a los chicos. ¡Chanán! La gorrita de Angelo, ya que estamos con el festejo de la primavera. Ahí tenemos la gorrita de nuestro amigo Angelo, que seguramente va a jugar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la primavera y el mes de los juegos, ¿no es cierto, Angelo? ¿Querías decir algo más? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Bien, ¿qué he traído? ¿Qué he traído el día de hoy? Bueno, juegos, justamente juegos. Una plataforma muy linda para tener en cuenta, que la podemos descargar en nuestro celular completamente gratis. Y esta plataforma se llama Plato. Así es, estuvimos hablando en las clases virtuales anteriormente sobre esta hermosa aplicación, ya que es una red social, es un programa y es una aplicación. Es todo junto. Plato, te lo voy a mostrar. Aquí, por ahí yo ya la tengo instalada en mi celular. Plato es de color celeste, ¿sí? Y blanco, como nuestra bandera. Es un iconito como el que ves aquí en este momento, como una carita. Y si vos haces un clic, automáticamente ingresamos a Plato, ¿eh? Y cuando nosotros podemos ingresar, podemos hacer, por ejemplo, una invitación a un amigo, para que pueda jugar con nosotros después en forma online. ¿Cómo se hace eso? Te vas a aquí abajo de todo, hay por ejemplo dos hombrecitos que son justamente el grupo de amigos. Nos vamos aquí arriba donde dice amigos y nos va a aparecer un botoncito que dice más. Cuando voy aquí al más, aprieto ahí y va a aparecer acá que yo pueda ingresar el nombre del ID. ¿Qué es el nombre del ID? Es el nombre del identificador, que nosotros ayer a escribirlo. A nuestro amigo le va a llegar una solicitud y automáticamente, si él acepta, ya podemos quedar enlazados para poder jugar. ¿Qué pasa si vos me mandás, porque conoces mi ID, me lo mandás como te lo estoy mostrando? A mí me va a llegar una solicitud. ¿Y dónde? Aquí, en la pantalla principal, generalmente la parte de arriba, me dice, fulanito me ha mandado una solicitud y si yo la acepto, automáticamente haciendo un clic ahí, ya voy a poder tener enlazado este amigo que me ha mandado la solicitud para que yo pueda jugar con él, ¿ok? Ahora, si yo quiero mandar la solicitud a alguien, lo tenés que hacer de la forma que te dije anteriormente, pero tenés que conocer el ID. ¿Cómo yo puedo conocer mi ID? Mira, esto es muy fácil lo que te voy a explicar, porque si no, no se va a poder pasar el ID al otro jugador, ¿verdad? En la pantalla principal hay un icono que se llama PlatoBot. Si vos entras ahí a PlatoBot, es más, mira, te lo muestro acá en la pantalla, dice PlatoBot. Acá te aparece una palabra, ¿ves? Con un número. Ese es tu ID. Pero es muy raro ese nombre, ¿verdad? Y por ahí es hasta difícil escribirlo. Entonces, si vos querés que sea más fácil, podés editar el perfil. ¿Y cómo haces para editar el perfil? Bueno, te vas a la pantalla principal y aquí a donde te aparece la carita, que puede ser un dibujito de un avatar y demás, yo aquí ya puse mi cara, te vas a la opción donde dice editar y en la opción editar, ahí ya directamente te aparece para que vos escribas el nombre del ID, del identificador, eso quiere decir ID, ¿sí? Y de esa manera ya podés seguir todos los procedimientos anteriormente explicados.
Así que bueno, espero que lo disfrutes, que descargues la aplicación para que puedas jugar con tus amigos y obviamente también con el profe. Es muy sencillo, ¿eh? Y bueno, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. Actividades. Luego de haber escuchado y mirado con atención este video, responde a estas siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se puede editar el perfil del plato? Ya te lo hemos explicado recién. ¿Cómo puedo visualizar mi número de ID? También te lo dijimos, ¿sí? Escribe los pasos a seguir en tu cuaderno o carpeta. De ahí tenés que poner los pasos a pasos que te he detallado anteriormente. Número 3. Indica los pasos a seguir para invitar a un nuevo, o sea, a nuevos jugadores para realizar una nueva partida. Todo está explicado en los videitos, o sea, en la parte del video que obviamente te he contado al comienzo, ¿sí? Y después dice, ¿cómo acepto la solicitud enviada por otro usuario de Plato? Bueno, todo eso está listo para que vos lo puedas responder si prestaste esa atención al video. Después que anotas todo en el cuadernito, le sacas una fotito y le envías el correo que corresponde. En este caso, a profebrandan@hotmail.com. Ahora sí, vamos a la presentación del juego, porque estamos en el mes del juego, en el mes de la primavera. Angelo, presentación del mismo, por favor. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Perfecto, entonces aquí tenemos el video. Recordá, ¿cuántas diferencias? 4 diferencias tenemos que encontrar. Recordá que el reloj no juega. Este reloj que está aquí no juega. Dale, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Empecemos a jugar todo el mundo. A jugar todo el mundo. A ver. Una, ya encontré una diferencia. 2, ya encontré 2, 3. Y ya, no te puedo creer, me ganaste. No te puedo creer. Pero bueno, ha sido más rápido que el profe. Te felicito. Vamos a hacer una cosa. Terminamos entonces el juego. Terminamos la clase del día de hoy. Nos despedimos entonces, Angelo. Hasta la próxima clase. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, así será. Nos vemos. Chau, chau.